En lo más hondo del corazón humano está escrita esta gran verdad. Solamente la pureza puede vencer a las fuerzas del mal. Solamente un niño puede matar al monstruo. En la calecita de los viejos cuentos, los héroes infantiles siguen desfilando eternamente. Son niños pobres, hijos del pueblo. Se llaman Caperucita y Cenicienta, Piel de Asno y Pulgarcito, Carabás y la Bella Durmiente. Son el mundo de la pureza en lucha contra las fuerzas del mal. El lobo y la bruja, el ogro y Barba Azul. Así que son cosas pasadas, que ya no hay niños héroes, ni bosques encantados, ni botas de 100 leguas. No lo crea, señor. Solamente han cambiado los trajes y las palabras. Pero la lucha continúa igual todos los días. La calecita sigue girando. El bosque legendario donde crecen los árboles del miedo puede ser cualquier baldío de nuestra propia ciudad. Al fondo la casa misteriosa, donde acecha la bestia del mal, con la que ustedes se habrán cruzado 100 veces sin darse cuenta, porque no hay trajes especiales para la bestia. La princesa encantada puede ser cualquier niña de nuestro propio barrio, y el héroe de hoy llevará el guardapolvo blanco del colegio y la alegría sana de la calle y un gran corazón escondido. Será uno cualquiera, quizá el último de la clase, quizá su propio nieto, señor, su propio hijo, señora. Solamente que él ni ustedes lo saben todavía, porque en el fondo no ha cambiado nada. La lucha sin fin, la eterna batalla del niño y el monstruo, va a comenzar una vez más. La calecita de los viejos cuentos sigue girando. ¿Vas a doceros en gramática? Mi padre lo sabe todo. Es inspector de policía. ¿Qué? 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 ¿Qué?
Toma el cuaderno de Alicia y copia la lección. Y como me vuelvas a ensuciar las trenzas, se lo digo a la señorita. Y cuando me vuelvas a ensuciar las trenzas, se lo digo a la señorita. Petisa cuanté. Ya vas a ver cuando salga. Ahora la señorita. Anda, nominavito, genivito. Bruto. A la señorita es poco, se lo diré un policía. Va, ¿policías a mí? Mi padre es inspector de segunda. Pues se lo diré un inspector de primera, que es más que un inspector de segunda. No. Para que lo sepas. Alicia. ¿Otra vez? Es de los de 10 centavos, ¿no? De los de 10 centavos. Podríamos ser amigos, con lo que a mí me gustan las chicas inteligentes. Y apostaría que es de naranja. ¿Por qué? La naranja es lo que me gusta más. ¿Amigos? Amigos. Y si alguien se mete contigo, no tienes más que llamar. ¿Tú me defenderías? Para eso estamos los hombres. Gracias. Pero no es de naranja, ¿sabes? Es de limón. Sin ruido, Lucho. Te he dicho 100 veces que es feo sorber la sopa. La maestra se queja de que siempre está distraído en clase. No, lo que le pasa es que tiene demasiada imaginación. Pero cuando llega la hora de apretar, nunca se queda atrás. Menos mal. De manera que otro cero en gramática. ¿No te da vergüenza? La gramática es cosa de mujer. Toda la chica la sabe. ¿Te acuerdas tú de los casos de la declinación? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que acordarme? Yo soy un hombre grande. ¡Sin ruido! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡No! No es de gramática. Entonces, bueno. ¿Es verdad que un instructor de primera vale más que un inspector de segunda? Te diré, en realidad no es que valga más. Lo que pasa es que gana más. Pero todos los inspectores de primera han sido de segunda. Para ti. Cuando yo sea mayor, también seré inspector de primera. Dios libre y guarde. Nunca llegan a tiempo a comer. Lo despiertan a cualquier hora. Y cuando sale, nunca sabes si va a volver solo o si te lo van a traer. Vas a irte sin cenar. Otro asalto. Mírate en ese ejemplo. Sacrificarse toda la vida por los demás. Y cuando... No te canses. Mi padre era también policía. Y estoy harto de oírle eso mismo 1000 veces a mi madre. No hay nada que hacer. Lo lleva en la sangre. Adiós, querida.
Y en eso de la gramática tienes razón. Cosas de mujeres. ¡Lucho, Lucho! ¡Va! Y amarillo. Me juego la cabeza que ese sí que es de naranja. ¿De naranja? Me preguntó mi padre. ¿Quién es la chica más inteligente de la escuela? Ya que no adivina qué le contesté yo. No los compro, me los regalan. ¿Sí? ¿Quién? No puedo decirlo. Es un secreto. Pero entre amigos. ¿Me juras que no se lo dirás a nadie? Jurado. Así no. Ven. Ponte esta mano sobre el corazón. Y dame la otra. Cierra los ojos y repite apretando la mano. Secreto que aquí te meto nunca jamás lo diré. Por los siglos de los siglos, en nombre de Dios, amén. Secreto que aquí te meto nunca jamás lo diré. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, en nombre de Dios, amén. ¿Y ahora? Ahora ya estamos ligados para toda la vida. El que falte a su palabra es un traidor. ¿Puedo saber ya quién te lo regala? Un hombre. ¿Es tu novio? ¿Qué novia ni novio? Es un hombre grande que está todos los días junto al puesto de los diarios a la salida de la escuela. ¿Y te lo regala así nomás? Sin conocerte. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Y porque dice que soy la más linda de la escuela. Esta tarde, va a darme uno de canela. No, de canela. Justamente mi gusto preferido. Lidia me ha prometido que me va a llevar con él a su casa para darme todo lo que yo quiera. Una casa en el bosque, como la de los libros, toda llena de dulces y globos de colores. Acuérdate. Thank you.
Permiso, señorita. El señor director tiene que hacerles unas preguntas. Espero que cada uno dirá todo lo que sepa. Se trata de su compañera Alicia Miranda. Desde ayer no ha vuelto a su casa. ¿Alguno de ustedes la acompañó al salir? Diga. Alicia sale siempre conmigo, pero ayer no quiso que la acompañe. Dijo que tenía una cita. ¿Una cita? ¿Con quién? No sé, no me lo quiso decir. ¿Y nadie la vio después? Piensen un momento, por favor, y traten de recordar. Cualquier pequeño detalle puede tener una gran importancia. ¿Nadie sabe nada? Ya estamos ligados para toda la vida. El que falta su palabra es un traidor. ¿Nadie? Gracias. Señora, nada todavía. En cuanto llegue mi marido, yo la llamaré. Pero procure calmarse, por favor. Ya verá que al final no será nada. Buenas noches, señora. ¿Algo? Necesito saber una cosa. Si un hombre da su palabra de honor de guardar un secreto, ¿puede volverse atrás? Miren qué pregunta a las 4 de la mañana. Vamos a dormir. Contéstame primero. ¿Puede volverse atrás? No, Lucho. Recuerda lo que siempre dice tu padre. Un hombre sin palabra no es un hombre. Tu padre. Que no se entere que estás despierto. Más valiera que no. ¿Dónde? En un baldío, debajo de un montón de basura y diarios viejos. Y sin una pista, sin una luz. Total, ¿para qué? Si un día conseguimos echarle mano, no faltará quien diga, un pobre lunático, un irresponsable. A lo mejor lo mandan a un hospicio a cuidarlo bien para otra vez
Esos tipos deberían dejárnoslos a nosotras. Lucho. No sé qué le pasa. Debe tener fiebre. Delante de él ni una palabra, ¿oyes? Que quiero saber. ¿Qué es un lunático? ¿Has estado escuchando? ¿Qué es un lunático, mamá? Nada, mijito. Es algo así como un animal. Cierra los ojos y no pienses más. No te vayas. ¿Pero por qué, tonto? Tengo miedo. ¿Miedo tú? Hasta ahora no lo habías tenido nunca. Ahora sí. Y desde ahora voy a tenerlo siempre. Siempre. Vamos, vamos. Estás demasiado nervioso. No me dejes solo, mamá. Dame la mano como antes, cuando era chico. Ya está. Cierra los ojos. Despacito. Despacito. Así. Duérmete, niño grande, sin miedo como los hombres. La luna es una mujer y sale sola de noche. Thank you.
Han sido unos días terribles, doctor. Fue un shock demasiado fuerte. Será mejor que no vuelva a hablarse de eso. Por suerte, los chicos olvidan tan fácilmente. Sebastián Elcano hizo el primer viaje alrededor del mundo. Luis Santana. Repita el nombre y la fecha exacta. ¿Qué fecha? La del primer viaje alrededor del mundo. No acaba de oírlo. Sebastián Elcano, año 1522. Está bien, siéntese. Gracias, amar. Un momento. Nador ha vuelto a quejarse de que todos los días encuentra las paredes pintadas con tizas de colores. ¿Quién de ustedes es el gracioso? Contesten. No me obliguen a registrar los tupites. ¿Quién ha sido? Yo, señorita. Naturalmente, voy a ser otro. No es cierto, señorita. He sido yo. Mentira. ¿Verdad? Silencio, los dos. Saquen las cajas de útiles. Ajá. La próxima vez pasaré nota a la dirección. Vayan saliendo. Pajarón. Si fuera otro, se habría callado. No importa. Gracias, Lucho. ¿Por qué lo hiciste? Por lo del tipo ese de la vuelta al mundo. ¿Me gustas? Pareces una mujer. Pero, ¿por qué andas siempre pintando las paredes? Hago sin darme cuenta, caminando junto a las tizas de color. Siempre llevo una escondida. Y mañana tendré otra vez todas las que quiera. Pero las tizas de colores son muy caras. No las compro yo, me las regalan. ¿Tu tío? Un hombre. ¡Lucho, no falta el arquero! ¡Después! ¿Qué hombre? Eso es cosa mía. Mañana saldré de casa más temprano y volveré con la caja llena de tizas. Rojas, azules, amarillas. ¡Che, vení! Déjeme tranquilo, ¿lo oye? Míralo, siempre anda con mujeres. Pollerudo, mariquita. ¡Mocoso! ¡Lucho, mira!
Tenía que ocurrirme a mí. A mí. Toda una vida consagrada a la disciplina y mi hijo amenazado de full disciplina. Yo no hice más que defenderme. Para eso están los profesores. El profesor no tenía razón. ¡Cállate! Escándalo. Rebelión contra la autoridad. Reincidencia. Finalmente, lamento comunicarle que si esta actitud de su hijo volviese, me vería obligado a decretar su expulsión del colegio. La expulsión. Pero óyelo bien. Si un día se te cierran las puertas del colegio, también se te cerrarán las de esta casa. ¿Entendido? Y ahora a tu cuarto, sin chistar. Estás sin comer desde el mediodía. ¡No necesito comer! ¡No me importa nada! ¡Nada! ¡Lucho! Déjalo. No se da cuenta de lo que hace. Son los nervios de la pelea. La culpa la tengo yo por blando. Tiene la sangre un poco rebelde, pero no es malo. Son los tiempos. Cuando yo era niño, la vida era más dura. Y los padres también. Mañana se les habrá pasado todo a los dos. Viviremos más modestamente, pero más tranquilos. No te entiendo. ¿Qué estás escribiendo ahí? Estoy pidiendo mi jubilación. No, pero ¿por qué? ¿Ha ocurrido algo? No, nada nuevo. Simplemente fatiga. Falta de fe en mí mismo. No, tontería. Estás pasando una mala racha, eso es todo. Son 14 años de inspector de segunda sin avanzar un paso. Todos mis jefes son más jóvenes que yo. Todos han estado tarde. Entre los compañeros ya no soy nadie. Para mí no. Yo no he perdido nunca la fe en ti. Y si hay algún hijo que esté orgulloso de su padre, te juro que ninguno como el tuyo. Mírame a los ojos. No me crees. Gracias. Prométeme que no volverás a pensarlo. Que sabrás esperar. Esperemos. De alma hasta ser el primero de la clase. Quiero que mi hijo llegue donde no pude llegar yo. ¿Prometido? Palabra de... A la orden, jefe.
¿Han copiado todos la oración? Sí, señorita. Pues vamos a escucharla en voz alta. Señorita Julia Lozada. Julia Lozada. ¿Está enferma, quizá? No, señorita. Venía conmigo, pero al llegar al puesto de los diarios, se quedó. Dijo que tenía que hacer una diligencia. ¿En el puesto de los diarios? ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Diga! ¡Permiso, señorita! ¡Diga! ¡Silencio! ¡Vaya a su sitio! Pase, se quedará a copiar la lección que ha perdido por llegar tarde. Pilar Jiménez, haga el favor de leer. ¿Está ese hombre? Me cito para esta tarde, a la salida. Pero ahora como me tengo que quedar, no voy a poder. Mejor, tenemos que hablar. ¡Silencio! Ya les dije que no se debe conversar en clase. Usted, al primer pupitre. Usted, al último. Vuelva a leer, señorita. Con fe cerrados los ojos, con fe las manos cruzadas, al llegar la noche oscura, a Dios entrego mi alma. Si muero antes de despertar, que el Señor venga a buscarla. Puede irse, señorita Lozada. Sola no, conmigo. Usted saldrá después. Tiene que llevarle una nota a su padre. No la deje ir, señor. Va a encontrarse con un hombre. Mentira. ¿No le da vergüenza decir eso de una compañera? Salga enseguida, Lozada. ¡Chismoso! ¡Espérame, vamos juntos! ¡Cierto! Ya le he visto esperándolo. ¡Es el lunático! ¿Qué dices? ¡Suélteme, suélteme! ¡Julia! ¡Julia! ¡Déjeme explicarle, señor! Conmigo ya no tiene nada que hablar. Su padre se encargará. Comprendo, señor director. Buenas tardes. Expulsado. Expulsado. ¡Papá, tengo que hablar! No hace falta. Ya me lo ha explicado todo el señor director. Enciérrate ahora mismo en tu cuarto. ¡Pero papá! ¡Cállese, le digo! ¡A su cuarto! Voy a seguir. Otra vez esa bestia. ¿Una chica? La de la otra cuadra. Julia Lozada.
Acompaña tú a la madre. ¡Saltara! ¿Alguna pista? La pareja de los libros. ¡Agente!
atrás no, cobarde. Sigue. Sigue.
Julia. No llega. ¿Quién te va a ayudar? ¡Dios! Dios está muy lejos. No te va a oír. ¡Grita, Julia! ¡Grita, gritos! ¡Con fe las manos cruzadas! ¡Al llegar la noche oscura! ¡Cállate, digo! ¡Se entrega mi alma! ¡Calla!
cuerda de golpes que no hacen sangre. Con la navaja es mejor. Despacio. Despacio. ¿Cómo me llenaron los ojos? ¿Cómo me llenaron manos cruzadas? Al llegar la noche oscura, a Dios entrego mi alma. Si pronto de despertar, que el Señor venga a buscar. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde? ¡Allí! El chico es fuerte y tiene la cabeza dura. Media.